Muy bien, estamos. Muy bien, hoy vamos a ver un tema bastante interesante, complicado a veces. Dura aproximadamente unos 50 minutos, así que véanlo en un momento que dispongan de ese tiempo. Y si tienen una computadora donde la pantalla se vea más grande, es mejor, pero si no, no importa. Es un tema bastante complicado, no muy fácil de entender, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y para aquellos que no lo entiendan hasta el final, además de poder repetirlo y verlo varias veces, una de las cosas importantes de esta clase no es nada más demostrar que la Torá y la ciencia no se contradicen, sino también demostrar que la Torá, los Jajamim, no están ajenos a lo que la ciencia dice, no es que no hay respuestas. Puede ser que ustedes a veces digan, mira, yo no lo entendí todo, pero te puedo decir que hay gente que sí entiende mucho sobre el tema de ciencia y la Torá o el judaísmo tiene una respuesta para darle a la ciencia. No quiere decir que yo sea quien entienda, yo solamente les voy a transmitir algunas ideas. Muy bien, el tema que vamos a analizar ahora es el Génesis y el Big Bang, o sea, lo que la Torá nos dice y lo que dice la ciencia con la teoría del Big Bang. Vamos a ir hasta la. Hay parte que nos vamos a centrar meramente en la ciencia y parte que nos vamos a centrar en lo que la Torá dice. ¿Ok? Vamos un poquitito a hablar acerca de la edad del universo. ¿Cuánto tiempo tiene el universo? No el planeta Tierra, todo el universo, las galaxias, las estrellas. Y para hablar sobre este tema hay dos libros muy famosos que fueron escritos sobre estos temas. Uno es, se llama Bereshit Bará, está traducido también en español, en el principio está traducido a todos los idiomas. Fue escrito por el profesor Natán Abieser, que es el decano de la Facultad de Física de la Universidad de Bar-Ilan. También honorado por la American Physical Society y también la Royal Society de London, de Inglaterra. O sea, es una persona que tiene muchos conocimientos. Es el decano de la Universidad de Física de la Universidad de Bar-Ilan de aquí, que es muy, 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 muy importante. El otro libro se llama Génesis y el Big Bang, también está traducido a varios idiomas, fue bestseller en Amazon durante casi un año y medio. También está traducido a todos los idiomas, aunque en español está un poco agotado. Fue escrito por el doctor Gerald Schroeder, que es, tiene un doctorado en física nuclear, ni más ni menos, del MIT. MIT es el Massachusetts Institute de Tecnología de Estados Unidos, es como el Harvard. Harvard es en la parte de humanidades. El MIT es en la parte de física y también es miembro de la Comisión Nuclear de Estados Unidos. Nos vamos a hacer un poco más específicamente en la parte general en este libro. Después, si para entrar a detalles, puede ser que abordemos el otro libro. Muy bien, veamos un poco qué es lo que la ciencia nos dice. Hasta mediados del siglo pasado, o sea, 1940 aproximadamente, la ciencia tenía una idea del universo, que el universo era eterno, siempre existió. No hubo un momento que comenzó el universo, sino que siempre existió, eternamente. Como decían los filósofos griegos, el universo tal como los ves, siempre existió, así fue, con sus órbitas monótonas y estables. Pero siempre fue así, nunca hubo cambios, nunca fue distinto tal como lo ves hoy. Las estrellas estaban ahí en esas posiciones desde siempre. Obviamente en sus órbitas, pero desde siempre. Las veías acá, aquí, pero así estaban siempre. De pronto, la ciencia hace un cambio radical y un físico que se llamaba George Gamow propone una nueva teoría de que el universo no es estático ni siempre existió y que el universo comenzó desde un principio, desde un primer momento y ahí comenzó todo el universo. O sea que hubo un momento que no existía nada, ni el universo. Y cuando le preguntaban cómo era eso, él dijo que fue como todo comenzó de una explosión enorme. Por eso los críticos de él, y hasta en forma peyorativa y burlándolo, hablaban de, sí, una gran explosión, ¿no? Un Big Big Bang. Y de ahí quedó el nombre de esta teoría. La teoría tuvo este nombre no porque él lo puso, sino porque la gente que se burlaba un poco de él,
hablaba de que sí, de esa idea loca de que fue una gran explosión, ahí comenzó todo. Pero bueno, está bien, es una teoría. Decían los científicos, como toda teoría, uno puede expresar lo que quiera, medianamente que tenga una lógica, después hay que demostrarlo. Ok, suena interesante. No hay pruebas para esto, decían. Pero esto, así, por primera vez la ciencia, o algunos científicos, comenzaron a plantearse la idea de que el universo no es eterno y no es estático. En esta teoría, en una escala de tiempo, si decimos que hoy en día estamos, o sea, si desde el comienzo del Big Bang, si acá comenzó la explosión del universo, hoy en día, en el presente, estamos a 13.700 millones de años después de ese Big Bang. O sea que ese Big Bang ocurrió hace 13.700 millones de años. Después vamos a ver cómo calculan este número. ¿Está bien? La ciencia entonces empieza a hablar, como dijimos, de un principio del universo, una creación de un universo que surge de la nada, ex nihilo. Este cambio en la ciencia es un cambio radical. Para que se den una idea, es como decir, imagínense cuando antes todo el mundo sostenía que el planeta Tierra era plano, ¿está bien? Que la Tierra era plana y de pronto se descubre que la Tierra es redonda, ¿está bien? Fue un cambio radical de pensar a que era así, a que era bueno. Esto es un cambio tanto o más. Le sostenían durante miles de años que la Tierra, el universo es eterno, de pronto ahora hablar de un universo que no es eterno, un universo que comenzó en un determinado momento. ¿Y cómo fue eso? Una explosión de energía pura. ¿Ok? ¿Cómo la energía pura se va a convertir en materia? Ustedes se van a preguntar. Gracias a Einstein sabemos que esto es posible. La energía se puede transformar en materia. Su famosa ecuación E igual a m por c al cuadrado, quiere decir donde E es igual a energía, m es igual a masa y c es velocidad de la luz al cuadrado. Quiere decir que si yo tomo una pequeña cantidad de masa, la elevo a la velocidad de la luz al cuadrado, voy a conseguir energía. Este es el principio para la creación de una bomba atómica. También una bomba nuclear, donde se toma una parte muy, muy, muy pequeñita de átomos de uranio enriquecido y los desintegro. ¿Está bien? Y eso genera una energía enorme. Pequeños átomos generan una energía enorme que puede destruir ciudades enteras como Hiroshima y Nagasaki. ¿Está bien? O generar muchísima electricidad para una ciudad del tamaño de New York, por ejemplo. Muy bien. Pero también, si hacemos a la inversa, también es factible. O sea, si volvemos un poquitito a la fórmula, si yo quiero cambiar esto para acá, si paso la energía para este lado y la masa para acá, entonces, de una gran cantidad de más de energía, voy a conseguir un poco de materia. Pequeña, pero un poco. Cuando más grande sea la energía, más grande va a ser la materia que yo puedo crear de eso. Ok, entonces, de esa gran explosión se puede crear la materia. Hasta ahora era muy, muy interesante la teoría, pero seguía siendo una teoría. En el año 1965, la compañía Bell de telecomunicaciones fabrican una gran antena, gigante, la antena más grande del mundo. Costó millones para todo tipo de estudios que iban a hacer. Y por fin, cuando con bombos y platillos van a inaugurar la gran antena, se dan cuenta que la antena no transmite bien, tiene problemas, tiene muchísima interferencia, hasta el punto tal que casi es inútil.
Imagínense, después de haber invertido tantos millones de dólares, necesitan que si esto funcione, no puede ser, porque una pequeña interferencia. Entonces contratan a dos técnicos, los mejores, Arno Penzias y Robert Williamson, para que ayuden a enfocar mejor esta antena, hacerla andar mejor, ver qué puede ser que está influenciando, interfiriendo en esta antena. Después de analizar y un montón de cambios que hicieron la antena, hasta el punto de suponer que los desechos de las palomas que habían alrededor ensuciaban la antena y eso causaba todo tipo de interferencias, hasta que al final se dieron cuenta que ni limpiando todo eso, sacando las palomas, seguía habiendo interferencia. Y entonces, de pronto, se les ocurrió investigar por otro lado y llegaron a descubrir algo. Le dijeron, reunieron entonces a toda la directiva, al directorio de la empresa, y le dijeron, señores, tenemos ya el resultado. Ah, ¿cuál es el resultado? Dice, a ver, bueno, ¿qué es lo que está andando mal? ¿Qué hace que la antena no funcione bien? Dicen, señores, la antena funciona perfectamente. ¿Estás loco? ¿Cómo perfectamente? Hay un montón de interferencias, no la podemos hacer funcionar como debía, no se puede hacer ninguna investigación. Dice, funciona demasiado bien. Dice, estos están locos, dijeron, no puede ser. Dice, funciona tan bien. El problema es que la interferencia que esta antena está teniendo no es una interferencia que proviene de la Tierra, como ustedes piensan. Es una interferencia que proviene del espacio exterior. Esta antena es tan potente que está captando cosas que ni siquiera sabíamos. Y cuando les van a decir a qué se refieren, ven aquí lo que le digo que pensaba que tenía que ver con los desechos de las palomas, pero dice, lo que esta antena está captando es el ruido electrónico que inundaba la antena, resultó ser el eco fósil del Big Bang. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Cuando hay una gran explosión, esto también lo ha dicho George Gamow, una explosión transmite ondas hacia todos lados, la onda expansiva. Imagínense un lago tranquilito, bien, cuando el agua está tranquila, que parece un espejo, arroja una piedrita. ¿Qué va a pasar? Se empiezan a hacer ondas, ¿verdad? Ondas, olitas, que van hacia todos lados. Cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que llega un punto que ni las veo, pero siguen estando, siguen, muy pequeñitas, pero siguen. Aquí también, cuando hay una explosión, esa onda expansiva se extiende hacia todos lados. Por lo tanto, él dijo, una de las pruebas para mi teoría del Big Bang, que hubo una gran explosión, tiene que ser que podamos encontrar esos ecos de esa explosión. Obviamente muy pequeñitos, y hasta calculó de cuánto tendría que ser la frecuencia. Por eso es que se dieron cuenta que tenía que ser la frecuencia de la explosión del Big Bang y no de otra. Porque como les digo, cuando más se va extendiendo, más chiquitita es. Entonces cuando ven que es tan chiquitita, no hubo algo tan anterior a esto que pueda hacer esa explosión. Entonces, esos son lo que se llamaron los ecos fósiles del Big Bang. Esto les valió el premio Nobel a Arno Penzias en el año 1978. Arno Penzias y Robert Williamson por el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo. ¿Está bien? Y estos dos después, en 2008, porque trajeron ahora otro tipo de pruebas de radiación de fondo cósmico de microondas. Pero esto fue en el 2008. La cuestión es que entonces ganaron el premio Nobel a la física por este descubrimiento. Y a partir de ahí, ya todas las revistas más prestigiosas de ciencia, los científicos más prestigiosos, ya nadie ponía en tela de juicio el Big Bang. Fíjense los titulares. Creación inexplicable, otra vez, por primera vez la ciencia utiliza la palabra creación de la nada. Éxito científico, más demostraciones de la teoría del Big Bang. Bien, las revistas Nature Magazine, Scientific American, las más prestigiosas
redacciones o escritos sobre físicos, sobre física y cosmología, hablaban de que el universo comenzó en un determinado momento y no fue eterno. Profesor Steve Hopkins, de la Universidad de Cambridge. El actual punto de vista de la creación del universo ocurre fuera del campo de las leyes física, conocidas de la física. Profesor Alan Gott, del Instituto de Massachusetts. El momento de la creación aún sigue sin ser explicado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que causó esa explosión? Pero nadie pone en tela de juicio que hubo una explosión. La creación del universo a partir de la nada. Physical Letters, volumen 117, año 1982. Y, como les digo entonces, ya la teoría del Big Bang dejó de ser cuestionada y fue básicamente aceptada por todos como el principio en el cual así se creó el universo, de una gran explosión. Ahora veamos un poquitito a veces cómo la Torah comienza. Vayehi Or, ¿no? Lo primero que se creó en el primer día, la luz, una gran luz, ¿está bien? Una gran bola de energía, a lo mejor, si lo queremos llamar así. El universo comenzó en un estado caótico, dice el profesor Gott. Un caos primitivo. La Torah ahora dice que la Tierra estaba tohu vabohu. Si a ustedes les parece que la Torah exagera cuando habla de la creación de todo lo que conocemos en 7 días, el profesor Weinberg dice que desde el Big Bang hasta que comenzaron a formarse las cosas, tardaron solamente 3 minutos. Todo eso en base a investigaciones y demostraciones, no nada más dichos. Más datos científicos que avalan la idea de la creación. Muy bien. Aquí tenemos el Big Bang. ¿Ven? Una gran explosión. Así es como la ciencia ve hoy la historia del universo. Aquí es el Big Bang. Fluctuaciones cuánticas. Todavía no existe materia. Hasta la luz no puede viajar. Universo caliente, acá empieza la radiación cósmica de fondo, que es lo que captó la antena esa, la era oscura porque todavía la luz no podía viajar en espacio, no había espacio. La telaraña de materia oscura captura el gas. Todo esto ocurre en 3-4 minutos, después comienza el resto. Y comienza la formación de las estrellas, las galaxias, los planetas. Y aquí comienza la aceleración hasta nuestros días. Ya lo vamos a ver un poquito más después eso. Si la primera parte, vamos a analizar esta primera parte en otro gráfico. Aquí está el Big Bang. Ven, aquí tienen los electrones, quark, gluon, neutrino, tau, lo más pequeño, los bosones. Esto es la escala del tiempo, ¿ven? Son 10 segundos a la menos 64, o sea, menos de una milésima de segundo va ocurriendo esto. Desde aquí hasta aquí son 100 segundos. Todo esto ocurrió en 100 segundos, ¿ven? El Big Bang, se crean los bosones, hasta que comienzan a crearse los primeros átomos, que es aquí, es aproximadamente después de los primeros 100 segundos, o sea, un minuto y medio, por así decirlo. ¿Está bien? Después sí, por supuesto, el resto de las galaxias, sí, ya estamos hablando de mucho más tiempo. Ahora bien, voy a pasar a esta diapositiva, después voy a volver a esta diapositiva. Vamos a verla un poquito ahora. La ciencia habla de el tiempo. A ver si lo tengo más acá adelante. Aquí. Después vamos a volver a lo anterior. Vamos a ir un poco. Hasta aquí vimos la ciencia. ¿Qué es lo que decía? 13.000 millones de años. La Torah nos habla, hoy estamos en el año 5.777
77. Hay una diferencia enorme entre lo que dice la ciencia y lo que dice la Torah. No es que uno dice 13.000 millones de años y la Torah dice 12.830. No, es un poquitito. Es una diferencia entre 5.000 años y 13.000 millones de años. Es enorme la diferencia. Pero vamos a analizar un poquito más. La Torah cuando habla de 5.777 años. ¿Qué fue lo que ocurrió hace 5.777 años? Cada Rosh Hashaná, ¿qué es lo que festejamos? No es desde la creación de todo el universo, sino que es desde la creación del primer hombre. ¿Bien? Hace 5.777 años fue creado el primer hombre. ¿Está bien? Entonces, si nosotros queremos saber, de acuerdo al relato de la Torá, ¿cuándo fue que ocurrió la creación de todo el universo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿El hombre fue creado en qué día de la creación? El sexto día, ¿verdad? Quiere decir que para la Torá, el universo fue creado 5.777 años más 6 días. ¿Está bien? Ahora sí. Todavía seguimos muy lejos de ese número, ¿verdad? No obstante, después vamos a analizar un poquitito esto, por qué la Torá es así. Hay quienes quieren explicar esto y dicen que en realidad estos 6 días podríamos pensar que no son 6 días normales, sino que son 6 periodos de tiempo. ¿Está bien? No 6 días comunes. Esto es factible, que sean 6 días, que sean 6 periodos de, a lo mejor, cada uno miles de millones de años. El problema es que nosotros estamos hablando científicamente. Queremos debatir con la ciencia. Para poder debatir con la ciencia, lo tengo que hacer bajo los métodos científicos. Y para poder hacerlo con los métodos científicos, tengo que aportar pruebas para lo que estoy diciendo. Esto de que eran 6 días, que eran 6 periodos de tiempo de miles de años cada uno, miles de millones, es factible, pero no tengo pruebas que lo puedan demostrar. Y otro punto más. Los grandes comentaristas de la Torah. Vamos a tomar los comentaristas, no los contemporáneos, sino los contemporistas clásicos de hace por lo menos 6 siglos atrás. Rashi, el Talmud, Nachmanides, basándose en la Kabbalah. ¿Por qué no quiero utilizar los comentaristas contemporáneos? Porque puede ser que los comentaristas contemporáneos, como ellos ya saben lo que dice la ciencia, puede ser que ellos quieran o se vean influenciados, queriendo o sin querer, influenciar su comentario tratando de que concuerde con lo que la ciencia dice. Es como tomar el texto y forzarlo para que entre exacto con lo que la ciencia dice. Ese es el temor que tengo si utilizo los comentaristas contemporáneos. En cambio, si utilizo los comentaristas clásicos, hace 700 años atrás no se sabía nada del Big Bang. Por lo tanto, no tengo duda de que ellos no van a, su comentario no está influenciado por lo que la ciencia, por el Big Bang, y que a lo mejor ellos están queriendo comentarlo de esta manera para que concuerde con el Big Bang. Ellos no tienen ni idea de esto. Estos comentaristas, el Talmud, estamos hablando del año 600 de la Era Común, Rashi en el año 1000 de la Era Común, Nachmanides en el año 1200 de la Era Común. O sea, el que más cerca vivió Nachmanides fue hace 800 años atrás. Todos ellos cuando dicen, hablan estos 6 días, dicen que eran 6 días de 24 horas cada uno. No hablan de que eran periodos de tiempo, sino que eran días de 24 horas cada uno. Muy bien. Nachmanides dice todavía algo más interesante. Dice, los 6 días de la creación eran días de 24 horas, tal y como los conocemos nosotros hoy. Pero contenían todo el tiempo del universo. Increíble. ¿Qué quiso decir? ¿Cómo puede ser que 6 días contengan 13.000 millones de años, 20.000 millones de años? ¿Cómo puede ser? Muy bien. Veamos un poco ahora el texto vamos a ir un poquito ahora a lo que habíamos dicho antes.
El paso del tiempo tiene tres variables que modifican el paso del tiempo. Esperen que quiero buscar una diapositiva que va a mostrarnos justo este tema. Muy bien. La ciencia dice que hay tres aspectos que modifican el paso del tiempo. Dos fueron expresados por Einstein en la teoría de la relatividad, la velocidad y la masa. Y el tercer aspecto que modifica el paso del tiempo fue propuesto por la cosmología, que tiene que ver con la expansión del universo. Los dos primeros en la teoría de la relatividad, la velocidad. A mayor velocidad, el tiempo transcurre más lentamente. Por ejemplo, si un astronauta viaja casi a la velocidad, tomamos a dos personas mellizos, a uno lo ponemos en un cohete y lo mandamos al espacio viajando a una velocidad casi cercana a la velocidad de la luz. Al regresar a la Tierra, digamos que él estuvo ahí durante un año viajando. Al regresar después de un año, para él y su reloj biológico, para este astronauta, habrá pasado a lo mejor un mes. Mientras para los que quedaron aquí en la Tierra, a lo mejor pasó 10 años transcurrieron. ¿Por qué? Cuando uno más rápido viaja, el tiempo para él transcurre más lentamente en relación con otros que viajaron a otra velocidad. Por eso se llama la teoría de la relatividad, relativo a cada uno, cómo viajaba. ¿Está bien? Ahora, es importante notar que para ambos, tanto los que se quedan en la Tierra como los que viajaron a la velocidad de la luz, para esos el tiempo transcurrió igual. No es que para unos el tiempo pasaba muy lento, despacito, y para el otro todo muy rápido. No, para los dos el tiempo transcurría normal, su reloj, los segundos iban pasando normales, pero sin embargo cuando vuelven, para uno pasó un mes y para el otro pasaron 10 años. Otro aspecto que también modifica el paso del tiempo es la gravedad. ¿Está bien? A mayor gravedad el tiempo transcurre más lentamente. Por ejemplo, en el Sol, al tener más masa, tiene más gravedad, el tiempo transcurre más lentamente en relación con el tiempo en la Tierra. Y lo mismo al revés. En la Luna, el tiempo, o sea, en la Tierra, el tiempo transcurre más lentamente con relación a la Luna. En la Luna, el tiempo va más rápido. ¿Por qué? Porque hay menos gravedad en la Luna. ¿Está bien? Y otra vez, para los dos, el tiempo va a pasar igual. Todo esto ya fue demostrado en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. El tercer aspecto que modifica el paso del tiempo fue dado por la constante de Hubble. Hubble descubrió que el universo no es estático. El universo no es nada más meras órbitas iguales siempre, sino que además de eso, las galaxias se van separando unas de las otras. Todas las galaxias se van separando y todas se van separando desde un punto concéntrico. No es que esta se separa así y esta se separa para allá y la otra para... Todas como si fuera que desde un punto hacia afuera. ¿Está bien? Y a una velocidad constante. Por eso se llama la constante de Hubble. Y él midió esta constante en aproximadamente 71 kilómetros por segundo, más menos 4. Miren, aquí tienen la definición en Wikipedia. La expansión del universo viene dada por la constante de Hubble. A partir de esta relación observacional, se puede inferir que las galaxias se alejan una de las otras a una velocidad proporcional a su distancia. Cuando más distantes están, más rápido se alejan. Si hay tiempo, después les explico.
Los cálculos más recientes de la constante de Hubble, utilizando los datos del satélite de la NASA que se llama WMAP, empezaron en el año 2003 y permitieron darle valor de 71 kilómetros con un margen de error de 4 kilómetros, más o menos, o sea, puede ser o 75 o 67 kilómetros por segundo. ¿Está bien? Gracias a eso tenemos el telescopio de Hubble en honor a su descubrimiento. Entonces, él descubrió que el universo se expande. Pero el universo no se expande como si fuera, ¿vieron? Como si fuera una cebolla, que se van creando nuevas capas y eso va engrosando más el tamaño, o como un repollo, lo que sea, ¿está bien? Sino que el universo se expande, se estira, como un globo, ¿está bien? Como un globo que se va inflando. Imagínense un globo desinflado. Yo tengo un globo desinflado. ¿Está bien? Traigo la gomita del globo, es así, este tamaño. ¿Ok? Ahora lo inflo. Hasta este tamaño. Imagínense, antes era así, ahora es así. ¿Qué pasó? ¿Se creó nuevo material, nueva goma? Antes era así, ahora es así. ¿Quiere decir que se creó más? No. No se creó más goma, más materia, sino que se estiró la materia, se expandió. El universo es algo similar. No es que se crea nuevo espacio, sino que se estira el espacio que había. ¿Está bien? De esta manera, vamos a volver un poquito para atrás. Unos datos interesantes que les quiero decir, después volvemos aquí. Muy bien, acá. ¿Ven? Imagínense, si yo tengo una banda elástica y hago una figurita en el medio, en el momento que la estiro, ven que la figura también se estira. ¿Está bien? La interpretación de la expansión es que el tejido del espacio lo que hace es expandirse, no las galaxias que se mueven en un espacio que es ajeno a ellas. O sea, ustedes podrían pensar, si todo el universo se está expandiendo, entonces yo también debería estar expandiéndome, porque todo se expande. No, lo que se expande es el universo, no las galaxias. ¿Ven? Aquí tienen las galaxias. Parsecson es la medida que se utiliza en el espacio, son medidas muy, muy, muy grandes. ¿Está bien? ¿Ven? Aquí la distancia entre la galaxia A y B era aproximadamente 100 parsecs, ahora son 150, porque se expandió el universo. Pero la galaxia esta, la galaxia A o la galaxia B, no se expandieron, siguieron igual. Les doy un ejemplo, utilizan los científicos para ejemplificar esto, se lo conoce como el ejemplo de el pastel de chocolate chips. O sea, imagínense cuando uno hace un pastel, un bizcochuelo, lo que sea, cuando está haciendo la masa, es pequeña la masa, ¿verdad? Después hay que dejarla leudar y va inflándose. ¿Está bien? Se va expandiendo. No es que se agrega nueva masa, no es que alguien le está poniendo más harina, más leche, no. Es lo mismo. ¿Qué está pasando ahora? Se está inflando. Ok. Entonces, antes de algo muy chiquitito, después me queda, este ancho. ¿Ven? Se expandió. Pero los chocolatitos que estaban adentro no se expanden. Lo que se expande es el bizcochuelo, la harina. Ahí hay burbujitas de aire, por así decirlo. Pero los chocolatitos no se expanden. Siempre siguen teniendo su mismo tamaño como tenían cuando estaba haciendo la masa. ¿Está bien? Los chocolatitos son las galaxias. Las galaxias no se expanden. Lo que se expande es el espacio que hay entre ellos, o sea, la masa. El universo es la masa. Los chocolatitos son las galaxias. ¿Ven? Entonces, por eso es que yo no me expando con el tiempo, no que cada vez somos más grandes. Si estamos más gordos, no es porque se expandió el universo, sino porque estamos comiendo un poco de más. Entonces, el universo se expande, pero eso no quiere decir que las galaxias se expandan. Muy bien, ahora sí, volvamos
a nuestro punto. Entonces, la expansión del universo. Vamos a ver este punto. Cuando la Torá nos relata la creación, ¿se acuerdan, no? Dijo Dios que haya luz, ta, ta, ta. Fue la tarde, fue la mañana, día 1. Génesis, capítulo 1, versículo 4. Al segundo día, al tercer día, ¿cómo dice después la Torá cada vez? Dijo Dios, ta, 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 ta. Fue la mañana, fue la tarde, día 2. No, no dice así. Dice día segundo. Después dice día tercero. Ustedes pueden pensar, ok, ¿y qué hay con eso? Hay dos maneras de contar. Está lo que se conoce como los números cardinales y números ordinarios. Pero nunca se mezclan estas dos maneras de contar. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. O cuento primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Nunca se mezclan. No puedo estar diciendo 1, segundo, tercero, 4, 5, 6, 7, octavo, noveno, décimo, 11, 12, 3. No se mezclan. Si estoy contando de una manera, termino contando de esta manera. ¿Por qué la Torah comenzó de una manera y después cambió de día 1? Debería haber dicho después día 2, día 3. Pero no día segundo. Y si iba a utilizar segundo, tercero, cuarto, quinto, debería haber dicho día primero, no día 1. ¿Por qué la Torah hizo este cambio? Dijo 1, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Prestaron atención a este detalle? La mayoría de la gente ni presta atención a este detalle. Y esta es la belleza de la Torah. A veces la Torah tiene pequeños mensajes que a veces no son percibidos por mucha gente o por casi nadie. O a veces por toda una generación que ni siquiera prestó atención a eso. Y aquellos que prestaron atención a este detalle ahondaron ahí y descubrieron algo muy interesante. ¿Por qué la Torah hizo este cambio? ¿Cuándo se utiliza el número, cuando yo voy a contar, cuándo digo primero en vez de decir uno? Primero va a tener que ver con relación a otra cosa. Por ejemplo, si hay una carrera que corre un solo corredor, yo no voy a decir que llegó primero. Ahí viene el primer corredor. No, digo un corredor, punto. ¿Cuándo voy a decir primero, segundo y tercero? Cuando hay otros atrás. Ahí sí digo primero. Este es el segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero si hay un solo corredor, no es así, sí. Corrió y salí primero. ¿Cuántos corrieron? No, yo solo. No saliste primero. Estás ahí nomás, vos solo. Aquí también. Había un famoso, no sé si lo tengo acá. A ver. Una publicidad que salió una vez de Google. Ups. No, bueno, no lo tenemos aquí. Google dio una vez, salió un anuncio que fue muy comentado. Era un cartel que decía toda una fórmula matemática y si yo lo tenía aquí, tiene que estar. A ver, espera. Pensé que lo tenía. Estaba ese artículo de que había sacado, esa publicidad que había sacado Google, que decía toda una fórmula matemática, x menos 3 a la 24 por ta 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 ta. Y decía decía busca trabajo y toda una fórmula rara matemática y nada más. Y la gente decía, ¿qué es eso? Nadie entendía nada. Es una publicidad, están buscando empleados, pero no dicen quién, ni cómo, ni para qué. Después de analizarlo se dieron cuenta de que aquellos que lograban descifrar esa fórmula matemática complicada, quería decir google.com. Entonces se leía, busca trabajo, google.com. Entonces, solamente aquellos que lograban descifrarlo se dan cuenta que Google estaba buscando trabajadores y se presentaron
a buscar ese empleo. Google estaba buscando gente experta en todo tipo de codificación. Entonces, si ellos iban a poner Google busca empleados, imagínense la cantidad de gente que se iba a presentar, aún aquellos que no tienen ni idea de codificación. Iban a tener que estar años tratando de empezar a calificar a la gente y quién sí y quién no. Entonces se hicieron de esta manera. Solamente aquellos que pudieron encontrar la solución a eso eran gente que era muy capacitada en codificación. Y esos eran los que necesitaban. Hubo una vez en la Primera Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos estaba buscando también gente experta en código Morse. En la antigüedad, hace un tiempo atrás, 100 años atrás, no existía la radio, los barcos se comunicaban por código Morse. Entonces necesitaban gente experta en eso. Habían creado un nuevo barco, necesitaba un nuevo jefe de telecomunicaciones para el barco más grande de la Marina de Estados Unidos. Entonces, la Marina de Estados Unidos publicó de que se buscan expertos en clave de Morse, los que puedan, para un cargo muy importante, aquellos que estén capacitados, presentarse a las 9 de la mañana en las oficinas de la Marina, del Departamento Central de Marina de Estados Unidos. Ok. Eran ya las 9 de la mañana, el salón donde estaban recibiendo a la gente ya se estaba llenando, cada uno entraba, había una secretaria, así como no, deja aquí por favor su formulario, siéntese, lo van a llamar. Así cada uno que pasaba, se senta, le dejaba el formulario a la secretaria, siéntese, lo van a llamar. Bueno, la gente sentaba en una sala de espera común, muy bonita, muy arreglada, con asientos, revistas, música funcional, aire acondicionado. Muy bien. La gente está esperando, tomaba algo, escuchaba la melodía linda. La... Bueno, ya eran las 9:30, 10:30, 11. Señorita, falta mucho. Señores, siéntense, los van a llamar. Con paciencia. De pronto llega uno, también a último momento. Perdón, ¿es aquí para el coso? ¿Para inscribirse? ¿Todavía estoy a tiempo? Sí, le dice la secretaria. Deje su formulario, siéntese. Lo van a llamar. Entonces, sí. Y todos comentan, mirá la hora que llega, a las 11 de la mañana. Pero bueno, la verdad que no perdió nada, tendríamos que haber venido todos a esta hora. Este hombre, que fue el último que llegó a las 11, está sentado ahí. De pronto, se levanta, pasa por atrás de la secretaria, abre la puerta, entra. Todos, wow, qué falta de respeto. Encima llega tarde, esperó acá 5 minutos, ya se cansó, va, entra. Bueno, pero está bien, por lo menos que vaya alguien a gritarle, ¿no? Alguien le tiene que decir a esta gente que estamos acá hace 2 horas. Al ratito la secretaria entra atrás de él. Dice, claro, seguramente lo va a sacar. Viene la secretaria, abre la puerta. Bueno, señores, muchas gracias por venir. Lamentablemente el puesto ya fue tomado. Muchas gracias. Si necesitamos, los vamos a llamar. Toda la gente se empezó a enojar. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Estamos acá, de las 9, no puede ser. ¿Qué? Esta persona llegó a las 11, entró. ¿Quién fue? ¿A quién le dieron el puesto? Dice, sí, a esa persona. Es una falta de respeto, ¿cómo estábamos aquí esperando? Y la secretaria le dice, tranquilícense. Dice, desde las 9 de la mañana, estamos transmitiendo por los parlantes con la música funcional, en clave Morse, estábamos transmitiendo, si puedes escuchar este mensaje, entra por la puerta que está detrás de la secretaria, directamente, sin golpear. Él lo escuchó y entró. Esa era la persona que necesitábamos. Ustedes hace 2 horas estaban escuchando este mensaje que estábamos pasando en clave Morse y ninguno se dio cuenta. Es por eso que el trabajo no es para ustedes y él lo captó a los 5 minutos que entró. Aquí pasa lo mismo. Volvamos a la Torá. La Torá nos puso este pequeño cambio entre la palabra, entre la manera de contar 1, 2, 3, 4. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, lo que nos está diciendo la Torá es como que la Torá está manejando dos maneras de contar. Como dijimos, primero tiene que ver cuando yo hago algo con relación a otra cosa. Si no hay otra cosa, no puedo decir primero. ¿Está bien? Como dijimos antes, un solo corredor
Es uno, no es primer corredor. Y los sabios dicen que cuando la Torah... ¿Por qué utilizó día uno y no día primero? Porque la Torah está relatando la creación en tiempo presente. Como no hay un segundo día todavía, la Torah no puede decir día primero. Porque el día primero va a ser con relación a otra cosa, a un segundo día. Por eso dice día uno. No, día, no dice día primero. ¿Está bien? Día uno, porque no hay otros días todavía. Este es el primero. No sé qué va a haber otro día después tampoco. Ahora bien, ustedes se pueden preguntar, ah, ¿y el segundo día por qué dijo segundo? Si no sabía que iba a haber un tercer día. Tienen razón. No podemos decir que hay un tercer día, pero puedo decir que es segundo día porque con relación al primero. Como ya hubo un primer día, entonces puedo decir ahora segundo día. ¿Está bien? Muy bien. Y obviamente puedo decir tercer día con respecto a los que vienen después. De este pequeño detalle, entonces, Nachmanides, que fue atento a este detalle, va a decir, la Torah está utilizando dos calendarios, o dos maneras de hablar, y ahora van a entender por qué el relato de la Torah va a hablar desde la creación del primer hombre y después seis días para atrás. Desde el comienzo y hasta la creación del primer hombre, la Torah está relatando en presente. Ahora está pasando esto, ahora se está creando esto, ahora se está creando lo otro. Está en presente. Desde la creación del primer hombre, o sea, como que acá estamos viendo lo de los ojos de Dios en presente, Dios no tiene tiempo. Desde que fue creado el hombre, ahora la Torah relata en pasado. Ocurrió hace 600 años, y surgió Noah hace miles de años. Y después vino Abraham, y después vino No lo relata en presente, sino lo relata en pasado. ¿Por qué la Torah hace este cambio? ¿Por qué los primeros seis días lo relata en presente y el resto lo relata en pasado? Esto es lo que vamos a analizar. Acá estaba la fórmula de Google que les dije en el cartel. ¿Ven? Google había puesto... Este era el cartel, ¿ven? El cartel era esto solo. Busca empleo, tradata.com. Aquel que descifraba esto se daba cuenta que esto era igual a Google. Entonces el cartel decía busca empleo, google.com. ¿Está bien? Muy bien. Ya dijimos que hay tres aspectos que modifican el paso del tiempo. Y nosotros nos vamos a centrar ahora en la cosmología. Lo que decía la cosmología, que la expansión del universo es lo que hace que el tiempo transcurra de maneras distintas. Dijimos que el espacio se va expandiendo como si fuera un globo. No se crea nueva materia, sino que se estira. Imaginemos un globo desinflado. ¿Está bien? Este globo desinflado, yo marco dos puntitos. ¿Está bien? Marco un puntito acá, mido exactamente un centímetro y hago otro puntito. ¿Está bien? Y se lo doy a una persona que está aquí sentada en el primer asiento. Y le digo que lo vaya pasando a cada compañero, al que se sienta atrás, al de al lado, a toda la primera fila, a la segunda fila, a la tercera fila, hasta que va a llegar acá, al otro lado. ¿Está bien? Se lo entrega a ella. Pasó ya por 13 personas. Cada una de estas personas recibía el globo y no aguantaba la tentación de inflarlo un poquitito. Cada uno sopletaba un poquito dentro del globo, lo inflaba, iba pasando, hasta que llegó a ella, y ahora el globo llegó inflado, ¿está bien? Cuando salió de acá de él, el globo estaba desinflado. Pasó para atrás, cada uno infló, hasta que vuelve aquí, ya está inflado. Y supongamos que el globo se infló 13 veces hasta que llegó hasta aquí. Entonces cuando llega a la mano de ella, además de estar llegar ya todo chupoteado el globo, va a estar 13 veces más inflado. Entonces, imagínense, hablan por teléfono, él con ella, ¿no es cierto? Y él va a decir, sí, ¿te llegó el globo que te mandé? Sí, sí, me llegó, buenísimo. Bueno, él le va a decir, fíjate bien, yo hice un puntito y vas a ver que un centímetro exacto después de él está otro puntito. Presten atención a este ejemplo porque si entienden este ejemplo van a entender todo.
Y dice ella, mirá, sí, sí, acá encontré el primer puntito. Agarra con un centímetro o algo para medir, un centímetro exacto, lo mide, un centímetro después encuentra un puntito, no, no encuentra un puntito, ¿por qué? El globo fue inflado ya 13 veces. Ella va a encontrar el otro puntito, ¿cuándo? 13 centímetros después de distancia, ¿está bien? Acá estaba desinflado. Acá lo inflé 13 veces. Por lo tanto, también el espacio entre los dos puntitos, ¿se acuerdan? Dijimos, se estira la goma. Al estirarse, se estira la distancia entre los dos puntos. ¿Cuánto se estira? Y la cantidad de veces que se estiró el globo. Si el globo de este tamaño, hay 13 veces de distancia, entonces va a haber 13 veces de distancia. Si acá estaba un centímetro, acá va a estar 13 veces, o sea, 13 centímetros más grande. Entonces ella le va a decir a él, no, estás equivocado, no sé cómo mediste. Encontré otro puntito, pero no es un centímetro. 13 centímetros después le va a decir. Y él le va a decir, no sabes medir. Un centímetro, yo lo medí exacto. Y ella va a decir, no, tenés que ponerte anteojos. No sabes medir o no ves bien. 13 centímetros después. ¿Quién tiene razón? ¿Él o ella? Los dos. Él está hablando cuando el globo está desinflado. Ella está hablando cuando el globo está inflado. Por lo tanto, los dos tienen razón. Muy bien. Más ciencia. Para confundirlos. La expansión del universo, del Big Bang, comienza la explosión. ¡Boom! Y el universo se expande hacia todos lados. Hay tres teorías de cómo ocurre esta expansión y esta velocidad. Aquí se las voy a mostrar en este gráfico, después en otro gráfico. Este gráfico, hay quienes sostienen que la explosión, ¡boom!, ocurre muy grande, muy rápidamente la expansión por la fuerza, hasta que de a poquito va a ir cada vez más lento, más lento, más lento, más lento, más lento, hasta que va a dejar de expandirse. Esa es una teoría. Otra teoría, a ver si acá, mira, ¿ven? Ocurre acá, la explosión, ¡boom!, se empieza a expandir el universo, hasta bien que acá se expandía rápido, hasta que va a llegar a un punto que ya deja de expandirse y queda siempre ya estático, hasta ahí va a llegar. Esa es una teoría. Otra teoría dice, no, el universo siempre se va a ir expandiendo, a una velocidad estándar. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando nosotros vemos en el agua o algo así, llega un punto que deja de expandirse o algo así. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que van haciendo una fuerza para detener esa expansión. Pero si no hay ninguna fuerza que detenga esa expansión, va a continuar expandiéndose siempre a la misma velocidad, como dice aquí. ¿Ven? Siempre va a seguir expandiéndose. No, va a llegar a un punto que no se expande más. Y hay otra opinión que dice, no, la expansión es exponencial, cada vez más lejos se van ahí, ¿está bien? Y hay una cuarta opinión que hoy en día ya fue descartado, pero la que más se creía hasta ahora y que servía para volver a poner todo el universo en un universo estático o cíclico. Ellos decían, y con esto ayudaban a aportar cómo ocurrió esa gran explosión. El Big Bang, ¡boom!, explota todo, el universo se piensa expandir hasta un determinado punto, hasta ahí son parecidos a ellos. Llega un punto que deja de expandirse, y ahora empieza a contraerse. La misma fuerza de la gravedad de las galaxias las van a hacer contraerse otra vez, ¿ven? Vuelve a enflaquecer aquí, hasta que otra vez vuelve, ¡boom!, a chocar todo y otra vez comienza una explosión, ¿ven? Un ciclo, ¡tam! ¡Tam! ¿Está bien? Interesante, linda, pero ya fue descartada. Steve Hawking demostró que hoy en día no existe suficiente materia, o sea, las galaxias están tan lejanas unas de otras que no existe suficiente materia para crear la gravedad suficiente para que se vuelvan a juntar. Por lo tanto, esta ya quedó descartada, ¿no? Es imposible que se vuelvan a juntar. Esta también, esta es la que hoy en día más o menos se maneja la NASA. Muy bien, aquí tienen, si entran en la página de la NASA, pongan NASA WMAP,
Este es un mapa de cómo la NASA ve el universo hoy en día. El Big Bang y la expansión del universo. El universo se expande hacia todos lados, ¿eh? No es que nada más hacia aquí. Se expande hacia todos lados. Pero esto es un gráfico. ¿Vieron? Como cuando uno se sobre los ejes X e Y. Y donde cada una de estas líneas que ustedes van viendo aquí representan 1.000 millones de años. Entonces, ¿cómo se entiende este mapa? Si yo quiero saber cómo está el universo los primeros 4.000 millones de años, es así. Aquí estaba el universo hace 4.000 millones de años. Y aquí, ven, casi 14.000 millones de años, aquí tenemos el satélite que va midiendo la expansión del universo. ¿Está bien? La aceleración de la energía negra. Otro ejemplo más. Ustedes saben, la luz, el espectro de la luz, nosotros vemos solamente una parte de la energía. La luz, los colores, ¿cómo diferenciamos los colores? Tiene que ver con la longitud de onda. Cuando la onda es más grande, vemos otro color. Por ejemplo, la longitud de onda más chiquitita es la del color azul, 430 nanómetros. Nanómetros es la milésima parte de un milímetro. El color verde es de 530 nanómetros y el color rojo 560. O sea, la longitud de onda del color rojo es la más grande y la azul es la más pequeña. Muy bien. Aquí tiene un ejemplo. Esta es la longitud de onda del color rojo. ¿Ven? Esto es una onda, de aquí hasta aquí. Y ahora vuelve. ¿Ven? Esta distancia. La del azul es casi la mitad. Es este pedacito. Es más chiquitita. Quiere decir que si yo tomo un color rojo y lo achico, me va a dar un color azul. ¿Está bien? O viceversa. Si tomo el color azul y lo estiro, me va a dar el color rojo. ¿Se puede explicar qué es la longitud de onda o no? Es un poco más complicado. Vamos a ver si en la próxima diapositiva se puede ver. Imagínense, una persona está viendo una estrella. ¿Ok? Y dice, ¡uy! Acabo de ver una estrella color rojo en el cielo, en tal lugar, ta 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 ta. Va a llamar a los científicos, a los en los diarios, a los la gente que estudia la cosmología. Y esos científicos les van a decir, van a medir la distancia que está la estrella, cuánto tiempo tardó la luz en viajar hasta llegar a nosotros, y van a publicar una nota, sí, se ha descubierto una nueva estrella que es de color azul. Esta persona va a decir, no, se equivocaron, el color rojo, no azul. Los científicos dicen, sí, sabemos que vos la estás viendo roja, pero es azul. ¿Por qué? ¿Cómo saben? Yo la estoy viendo y mis ojos me dicen que es azul. Que es roja, ¿cómo ustedes dicen que es azul? Dice, es verdad, vos la ves roja, pero en realidad es azul. Lo que está ocurriendo es que la luz va viajando en el espacio. El espacio se va expandiendo también. Entonces se va estirando esa longitud de onda y a vos te llega una longitud de onda más estirada. Así, porque el espacio se estiró. Ahora había dado otros ejemplos, lo van a entender mejor. Pero si yo voy para atrás y desinflo el espacio, me va a dar una longitud de onda así, que pertenece al color azul. Por eso digo que la estrella original era de color azul y no de color rojo. Otro ejemplo, con esto lo van a entender mejor. Imagínense, estoy viendo el espacio y veo una estrella que explota, una supernova. ¡Boom! Una semana más tarde, una segunda supernova explota. ¿Está bien? Los rayos de luz de la primera supernova viajan en el espacio, los de la segunda también. Supongamos, ¿qué distancia de tiempo va a haber entre el primer rayo de luz y el segundo rayo y el de la otra supernova? Una semana, ¿verdad? Porque esta explotó una semana después esta. Entonces, esta explotó, el rayo de luz empieza a viajar, esta explotó una semana después, entonces el haz de luz de esta viene una semana atrás de la primera, ¿verdad? Muy bien. Las
los rayos de luz viajan en el espacio por mucho tiempo. Supongamos que en ese tiempo el universo se expandió ya dos veces. ¿Ok? Ahora cuando llega a mí esos haces de luz, bien, el universo se expandió dos veces. Ahora, ¿qué distancia de tiempo va a haber entre el primer haz de luz y el segundo? ¿Una semana? ¿Como antes? No. ¿Por qué? Porque el espacio que vi acá también se estiró. ¿Se acuerdan como en el ejemplo del globo? En los dos puntitos. Al inflarlo, también el espacio entre los dos puntitos se infló. Se estiró. Acá también. Al expandirse el universo, también el espacio que hay entre un haz de luz y el otro, también se expandió. ¿Cuánto? Y si el universo se expandió dos veces, entonces el tiempo que había entre estos dos también se expande dos veces. Entonces me va a llegar el primer haz de luz y dos semanas más tarde me va a llegar el otro haz de luz. ¿Está bien? O sea, por eso dicen que la expansión del universo modifica el paso del tiempo. Cuando más se expande el universo, más el tiempo que había entre estas dos cosas se va estirando también. Como, otra vez, el ejemplo del globo. Los dos puntitos que estaban a un centímetro, al inflarse el globo, se van separando cada vez más. ¿Cuánto? Y depende de cuánto inflaste el globo. Cuando más lo inflaste, más se separaron. Volvamos ahora a nuestra tabla. Aquí vamos ya al final. Si entienden esto, ¡boom! Bingo, van a entender todo. ¿Cuánto se expandió el universo? Estos datos también lo sabemos. En base a qué van a entender por qué tenemos, cuál es la edad del universo que decimos hoy. Nosotros tenemos ya la velocidad que se expande el universo, ¿verdad? Por la constante de Hubble. Y nosotros sabemos cuánto se expandió el universo. Los científicos calculan, se expandió 10, 1 por 10 a la 12. ¿Cuánto es este número 1 por 10? 10 a la 12. 10 a la 12 quiere decir 10 con 12 ceros después. ¿Está bien? ¿Cuánto da este número? Un trillón de veces. ¿Cómo calculan esto? Observan las galaxias más lejanas, la última galaxia allá, el horizonte visible, de un lado, y del otro lado, la más lejana hacia el otro lado, y calculan ese espacio. ¿Está bien? Y como todo surgió de un mismo punto, todo explotó de aquí y viajó hasta aquí, entonces, si todo antes era así, como el ejemplo del globo era un centímetro, era aquí, y ahora lo veo a una distancia así, puedo calcular cuántas veces se infló, ¿verdad? Se expandió. El ejemplo del globo, si antes tenía un centímetro y ahora veo que son 13, deduzco, se expandió 13 veces. Aquí también, midiendo los horizontes visibles, entonces tenemos que el universo se expandió un trillón de veces en relación a lo que era al principio, cuando todo estaba junto en el Big Bang. Muy bien, ya tengo entonces dos datos. Tengo la velocidad y la distancia. Si tengo velocidad y distancia, puedo calcular el tiempo. ¿Cómo lo calculo? Les doy un ejemplo. Creo que aquí estaba el ejemplo. Imagínense un auto. Si yo les digo que tengo un auto que viaja a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. ¿Está bien? Si ese auto viaja a 100 kilómetros por hora y les digo que ese auto recorrió... Acá está. Tengo un automóvil que viaja a 100 kilómetros por hora. Y les digo que recorrió 400 kilómetros en total. ¿Ustedes pueden decirme cuánto tiempo tardó el viaje? ¿Cómo lo hago? 400 kilómetros dividido 100 kilómetros por hora, que es lo que a la velocidad que iba, me va a dar el tiempo que tardó. 4 horas, voy a decir, ¿no? Si viajó constantemente a 100 kilómetros por hora y me decís que recorrió 400 kilómetros, y bueno, quiere decir que está viajando hace 4 horas. Eso mismo se hace para calcular el paso del tiempo. ¿Está bien? Como dijimos antes. Yo tengo la velocidad constante que el universo se expande por la constante de Hubble,
¿Está bien? 71 kilómetros por segundo, más la distancia un trillón de veces. ¿Está bien? Tengo, como en el auto, 100 kilómetros por hora, 400 kilómetros lo que transcurrió. Bueno, acá también. Tengo 71 kilómetros un trillón de veces. Si quiero calcular el tiempo de esto, ¿cómo lo hago? La expansión, un billón, bueno, en castellano es un trillón. Me va a dar el tiempo. ¿Está bien? Miren esta cuenta. Esperen. Como el ejemplo, volvemos al ejemplo del globo. Si yo digo que este globo se expandió un billón de veces, se expandió, ¿está bien? Y yo tengo que la distancia entre estos dos puntos es un billón de centímetros. ¿Está bien? Yo quiero saber cómo estaba cuando el globo estaba desinflado. Supongamos que ella no habló con él para saber a qué distancia estaban los dos puntitos del globo antes de que se lo empiecen a pasar. Ella lo puede calcular. Ella tiene otro dato. No tiene el dato de a qué distancia él puso los dos puntos. Tiene el dato de cuánto se infló el globo. Ya sabe que el globo se infló un billón de veces. ¿Está bien? ¿Puede calcular a qué distancia estaban estos dos puntos al principio? Sí, lo divide, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto da esta cuenta? Vamos a hacer nosotros la cuenta que tenemos hoy. Nosotros tenemos por un lado el tiempo y la expansión. ¿Está bien? Lo que necesito hacer es tiempo sobre expansión. 13.700 millones de años dicen que tardó la Tierra, el universo, en expandirse. Y se expandió un trillón de veces. O sea, yo quiero saber desinflar el universo. ¿Cómo estaba al principio? Aquí, si hago esta cuenta, simplificamos. ¿Está bien? ¿Cuánto me da esta cuenta? Volvamos acá. Estamos simplificados. Me queda 13.7 sobre 1000. ¿Cuánto es esta cuenta? 0.0137 años. Interesante. Si yo quiero saber cuánto es, no en años, en días, cuánto me da esta cuenta en días, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir esto por 365, que son la cantidad de días que hay en un año, ¿no es cierto? ¿Cuánto da esta cuenta? Esta cuenta aproximadamente da 6. ¿Está bien? O sea, esta diferenciación que hizo la Torá, que me fue relatando los primeros 6 días en presente y después cambió, ¿se acuerdan? Y todo esto lo averiguamos de que dijo día 1, día 2, 3, 4 y 5. La Torá aquí me relató en presente. O sea, cuando el universo estaba desinflado. Me está relatando ahora. Y aquí, la ciencia hoy está mirando el universo cuando el universo está inflado. Como el ejemplo del globo. Él me dice que estaba 1 centímetro cuando el globo estaba desinflado. Ella me dice que estaba 13 centímetros después de que el globo está inflado 13 veces. Acá también. Los científicos me dicen que el universo tiene 13.000 millones de años porque estoy observando un universo inflado ya. Y la Torá, cuando me dice 5.777 años, me está hablando de 6 días de la creación, de cuando el universo estaba completamente desinflado. Ahora, si ustedes hacen esta cuenta, van a ver que en realidad esto no da 6, da 5.005. Qué lástima, hubiera sido lindo, ¿no? Que de 6. Muy bien. El Midrash nos cuenta, el hombre fue creado en el sexto día, ¿verdad? Después, dice, y nos dice que fue creado al principio del sexto día. Veamos. Es como cuando un bebé, ¿vieron? Cuando un bebé, le festejamos el primer cumpleaños, que tiene un año, ya en realidad tiene más de un año ahora. Porque de 0 a 1 año será el primer año. Ahora ya, cuando ya tiene un año, ya está viviendo los 2 años. Cuando llega el otro cumpleaños ya terminó, listo. Ahora va el tercero. Acá también. El primer día fue la luz. Terminó, ven, acá el final es el primer día. Acá es el segundo. Cuando crea el hombre, ven, acá el sexto día es al final. Quiere decir que al hombre lo creó en el 5 punto algo. ¿Está bien? Y si decimos que lo creó al principio, quiere decir que el hombre fue creado en 5.1, 5.05, que era exactamente lo que nos dijo antes, ¿ven? La cuenta esa. O sea, vemos que entonces no hay
un choque entre lo que dice la Torá y la ciencia, sino que depende de dónde lo está mirando cada uno. ¿Está bien? Si hacemos esta cuenta al revés, ¿está bien? Si nosotros queremos saber estos 13.000 millones de años y la Torá me está diciendo 5.47 días, si yo quiero hacer la cuenta al revés, supongamos que yo parto de cuando el universo estaba desinflado y yo sé que son 5 días hasta que creó al hombre, ¿no? Y sé que el universo se expandió 1 trillón de veces, lo que hago es multiplico esto, el ejemplo del globo, ¿se acuerdan? 1 centímetro, lo voy a inflar 13 veces, ya voy a saber cuánto va a estar de distancia de un punto del otro. Acá también hago 5 y lo multiplico por 1 trillón de veces. ¿Cuánto me va a dar? 5 punto... Vale, está mal la cuenta, 0,5 tendría que dar aquí, después lo va a corregir igual. 5 trillones de días. ¿Cuánto es esto en años? Y lo tengo que dividir por 365. ¿Cuánto me da esta cuenta? 13.700 millones de años, que es lo que dice la ciencia. ¿Ven? Depende cómo lo vemos. Y en realidad, si quieren después ser más específicos, esto es un poco más complicado, van a ver que cada uno de los días de la creación no duró lo mismo. El primer día de la creación es mucho más largo. Este es el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Ven la expansión. Acá tienen cómo se hace la cuenta. Es un poco más complicado, no los quiero marear mucho, pero lo que les quería demostrar hasta aquí es que el Big Bang primero fue una gran revolución, porque por primera vez la ciencia también reconoce que el universo fue creado y no es eterno. Ah, sí, ok, bueno, fue creado, pero el tiempo es distinto de lo que dice la Torá. Ok, para eso también hay respuesta. Y respuesta utilizando lo que la ciencia dice, no lo que la Torá dice. Los métodos científicos, que la expansión del universo también modifica el paso del tiempo, como vimos también el ejemplo del globo o en los rayos de luz, que la expansión del universo entre ellos también va creando más espacio, y ahora no es una semana, serán 2 semanas, acá también. Entonces depende, nosotros estamos observando desde aquí el universo así expandido y decimos, y sí, tuvo que haber llevado 13.000 millones de años para llegar desde este punto hasta este punto, viajando a una velocidad constante. La Torá está viéndolo todo desde acá y te dice, no, cuando todo estaba desinflado, hacer todo esto, estas distancias y todo eso, fueron 5 días, nada más. Vos estás viendo el globo inflado. Entonces, no hay contradicción. Uno lo está viendo desde aquí y el otro lo está relatando desde aquí. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, esto es otro tema de los dinosaurios, pero es para otra clase. Hasta aquí.